Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Kimberly y Mayra, las primeras que llegan. Vi a Ricardo, pero ya no está. Ok. Bueno, vamos a avanzar porque estamos ahorita en punto de las 9 de la noche. Así que vamos a avanzar con el tema de la clase. Bueno, nos quedamos el día de ayer, ¿verdad? Hablando un poco de las estrategias para persuadir a los consumidores digitales, ¿verdad? Sin entrar en temas de negociación, sino a priori, ¿verdad? Que el primer punto de contacto con la empresa o con la marca sea de una manera correcta, sea de una manera que le den ganas de seguir, que le den ganas de continuar a una conversión, ya sea del llenado de un formulario, de una landing page o que realice una compra. Entonces, tenemos que ir en orden, ¿verdad? Tenemos que entender de que esto es como que el marketing digital es una serie de pasos, una serie de cosas que tenemos que hacer dentro del mundo digital para que nosotros realmente podamos cumplir con esas expectativas. Y por supuesto que estemos a la vanguardia de cómo está la tecnología, de cómo está la competencia y que no nos quedemos atrás. Entonces, teniendo en cuenta los perfiles de los consumidores que hemos visto, perdón, por ahí si se me va la voz en algún momento, me disculpa, pero es que estaba un poco mal de mi garganta. Les decía que según los perfiles de consumidores digitales que hemos visto aquellos que son indecisos, aquellos que son decididos, aquellos que son exigentes. Y quizás a lo mejor ustedes tengan la duda o les surgió la duda en algún momento de qué vamos a hacer si es que nos debemos preparar para un solo perfil o cómo es la cosa aquí. La verdad es que no se pueden preparar para un solo perfil. Ustedes tienen que entender que dentro de su segmento de mercado, dentro de esa división del mercado que hicieron previamente, puede existir cualquier tipo de perfil de consumidores digitales de los que ya hemos visto. Entonces, lo que nosotros no queremos, no debemos esperar, es a que porque fallemos en uno de estos puntos, se nos vaya a ir alguno de los perfiles. Entonces, tenemos que perseguir, tratar de cumplirlos todos ellos. Entonces, vamos a recapitular un poco este tema ya con ejemplos de empresas y luego vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean cómo más o menos en la realidad funciona esta situación. Pero antes, quizás lo que vamos a hacer es pasar lista. Así es que aunque veo que hay poquitos, pero bueno, comenzamos. Vamos a ver, Ricardo, Antoni. Presente. Ahí está, ¿verdad? Vamos a ver, Mayra, Lisette. Presente. Muy bien. Josué Alexander. Josué, no se conectó todavía. Gabriela Alejandra. Tampoco. Ah, ok, Norma ya vino también. Todavía no la he mencionado, pero bueno, excelente. Bienvenida. Ok. Bueno, tenemos a Kimberly Alejandra. ¿La vi por ahí? Ahí está, ¿verdad? Vamos a ver, Andrea Ivonne. Presente. Ok, bienvenida. A ver, Mayra Gabriela. Presente. Muy bien, muy bien. Jacobo, Isaías. Todavía no ha venido, no se encuentra. Y Glenda Natalí. Oh, se ha conectado. Bueno, volvemos a este punto. Les decía que las estrategias, bueno, todo este tema de cómo persuadir, cómo convencer a los consumidores digitales, la vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, la primera, que en el tema de la personalización, se dice o hay un estudio que revela que el 44% de los consumidores dicen que probablemente volverán a comprar después de una experiencia de marketing personalizada. Entonces, si tenemos este enorme porcentaje que está dispuesto a regresar, no tiene que haber nada que nos evite practicar y poner en práctica, valga la redundancia, este tipo de estrategias. Ok, ahí en la presentación ustedes pueden ver dos ejemplos de personalización.
Según otro estudio también dice que cuando nosotros vemos nuestro nombre en algún tipo de mensaje o algo personalizado, nuestro cerebro se activa y le pone más interés. Entonces, actualmente tenemos que el envío de correos, yo creo que todos tenemos un montón de correos en entradas y a veces no los vemos, pero sí que, bueno, por lo menos en mi caso yo he comprobado que esto es real. De pronto veo que dice, hola Laura. Y yo digo, bueno, ¿y quién es, verdad? ¿Quién me escribe? Hola, Laura. Y voy y lo abro y tal vez algo que me quieren vender, pero pues ya lo abrí y ya me enteré de lo que me están diciendo. Y entonces en esa oportunidad de que aperturen ese correo, está la ventaja de que el resto del mensaje, después de la personalización, sea llamativo y a lo mejor yo me enganche y siga en ese tema. El otro medio por el cual podemos personalizar y que se usa un montón son los mensajes, ¿verdad? Mensajes de Messenger, de DM en Instagram, los mensajes directos también de Twitter. Y ojo que hay uno bien, pero bien importante, que últimamente ha generado bastante interés y las empresas lo están utilizando cada vez más, que son los mensajes directos al teléfono, los SMS. Habían estado olvidados durante un gran tiempo, pero han venido cobrando importancia porque, de acuerdo, Natalia, ahorita registramos eso, perdón, han venido cobrando importancia porque su porcentaje de apertura es incluso mayor a lo que puede ser en un correo, entonces no es nada despreciable, incluso las plataformas de correos que vamos a ver la próxima semana para enviar mensajes masivos, algunas de ellas tienen la opción de que usted pueda mandar mensajes directos al teléfono de un cliente. Claro, obviamente usted tendrá que tener la base de datos, ¿verdad?, actualizada para que esto surta efecto. Pero bueno, lo importante de la personalización es que sí o sí tiene que llevar el nombre, ¿verdad? Hola, fulanito de tal, más lo demás que le quiera decir. Entonces, de pronto tenemos pocos contactos y es fácil hacerlo. Cuando ya va creciendo nuestra base de datos, entonces nosotros tenemos que irnos auxiliando en otras plataformas que, reitero, vamos a ver la próxima semana, en la cual nos van a facilitar el marketing. Pero sí que es cierto que debe de llevar eso siempre, ¿verdad? Un hola, tenemos algo nuevo para ti, hola, ¿cómo está? Gracias por escribirnos, etcétera. En Facebook, por ejemplo, él tiene su propia mensajería. Los que ya han manejado páginas quizás ya se han dado cuenta, en los que ustedes pueden diseñar una serie de mensajes con respuestas predeterminadas a preguntas que usualmente las personas harían respecto de un tema en particular que ustedes estén planteando, que estén poniendo en su página. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, porque el consumidor quiere que la marca se vea humanizada, así que no le escriba un robot. Incluso hay chatbots que parece que sí, uno está escribiendo, que una persona le está escribiendo a uno y no, es una máquina de automatización de marketing que nos está ayudando a salir cuando las bases de datos son enormes, ¿verdad? Entonces eso es importante que lo conozcamos y ya vamos a ver el ejemplo de cómo lo vamos a poner en práctica. Ahora bien, cuando hablábamos de la transparencia, les traje el ejemplo de McDonald's, ¿verdad? McDonald's, como sabemos, es quizás la marca, la empresa número uno de venta de hamburguesas a nivel mundial. Y entonces, allá por el 2012-13, empezó una situación que la gente se empezaba a preguntar, bueno, ¿y esta comida es de verdad fresca? O sea, ¿los ingredientes son frescos? ¿O es algo que nos estamos comiendo un pedazo de plástico procesado, por decir algo? Entonces empezó a surgir esa duda y la industria de la comida rápida empezó a verse cuestionada si realmente no estaba haciendo más daño por producir barato y por vender barato, si lo que nos estaban dando de comer realmente nos hacía daño o era, pues era saludable, ¿verdad? Tan saludable, no, pero por lo menos que no era tan nocivo. Entonces, McDonald's se dio cuenta de esa situación y entonces hizo una campaña sobre su cadena de valor, ¿verdad? La compañía comenzó esta campaña que se llamó ¿Te gustaría conocer más del lugar donde preparamos lo que más disfrutas? Esa era la pregunta central
de esta campaña que se llamó Más Allá de la Cocina. Y con eso recibió cerca de 42 mil preguntas acerca de la preparación y de dónde venían los alimentos. Incluso McDonald's se auxilió en diferentes videos cortos de un minuto más o menos, que por ejemplo salía un video de la granja donde ellos pues procesan y crían y procesan a las reses para después procesar la carne y demás. Salía también en donde sembraban y producían las papas fritas, de donde venía la lechuga y tomate y todos los ingredientes que ellos utilizan para formar esa hamburguesa. Esta campaña fue exitosísima porque, digamos, antes de que ellos lo hicieran, muy pocas empresas a lo mejor se hubiesen atrevido a mostrar un poco el seno de su cocina, de qué es lo que hacían, porque recuerden que siempre se ha visto con recelo el tema de las cosas privadas, ¿no? Pero ellos sin mostrar su receta, sin mostrar el secreto de su receta, mostraron elementos que nos hicieron nuevamente generar confianza en la marca y decir, oye, pues si lo hizo McDonald's, pues es porque realmente estamos bien, ¿verdad? No nos vamos a morir por comer un par de hamburguesas al mes. Y entonces ellos, aparte que le hicieron un gran bien a la industria, porque la gente nuevamente empezó a creer que no era comida tan mala, la comida rápida, para ello fue catapultarlos aún más en el top of mind de las personas. Entonces, esta es una de las maneras que nosotros podemos generar transparencia, contar. Y me van a decir, pero bueno, Laura, hablamos de McDonald's, o sea, es algo mundial. Sí, sí, es cierto. Pero nosotros como pequeños empresarios, como emprendedores, nosotros de pronto podemos hacer, ¿qué tal que yo vendo maquillaje, por ejemplo? Yo puedo hacer un tutorial de cómo aplicar una base, de cómo aplicar una sombra, truquitos, por ejemplo, o cómo yo lo hago, si soy maquillista, alguno que otro truco de cómo yo lo hago, y eso genera una empatía con las personas. O de pronto yo lo que hago es hacer camisetas, entonces yo puedo decir, bueno, mi producto viene de tal lugar, y es 100% de algodón, como lo pueden ver, etcétera. Entonces, lo podemos hacer, no requiere gran presupuesto, salvo que se tuviesen que mover al Medio Oriente, a la ruta de la seda, que sería bien difícil, pero de lo contrario, podemos hacer un video informativo en el cual podemos generar esa transparencia. Incluso lo podemos hacer con otro tipo de recursos, ¿verdad? No solamente los videos, pero eso es importante que nosotros lo incluyamos en nuestra estrategia. Luego hay que mostrar el dominio y autoridad sobre el tema. Esto también lo tocábamos un poquito el día de ayer y he querido traerles el ejemplo de Colgate, ¿verdad? Creo que lo tocamos un poquito ayer, pero acá está el ejemplo. Colgate lleva alrededor de 200 años siendo la líder en el tema de las pastas dentales. Actualmente se mantiene en el puesto 64 de las marcas más valiosas alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces ellos dentro de su blog, dentro de su sitio web, tienen un microespacio en el cual ellos cargan temas de interés que tienen que ver con la salud bucal, ¿verdad? Y se llama Centro del Cuidado Bucal de Colgate. Y alrededor de ese tema surgen otros como, por ejemplo, cepillar y usar el hilo dental, como para qué me puede servir, blanqueamiento dental, enfermedades de las encías, rayos X, y entonces de pronto uno dice, bueno, pero estos temas van más allá de la pasta dental, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque son temas que Colgate se dio cuenta que cada vez más las personas queremos cuidar nuestra salud, ¿verdad? Bucal, que las personas pagan más dinero por tener una bonita sonrisa, que las personas pagan mucho dinero por tener un blanqueamiento, que tienen otros problemas en bucales que no se atreven a decir, como una úlcera, por ejemplo, y yo puedo a través de ese sitio web, de ese micro sitio web, encaminar a las personas y decirles, oye, yo sé de lo que estoy hablando. Y efectivamente, tiene 200 años en la industria como líder. Entonces, uno dice, bueno, si lo dice Colgate, pues algo de cierto debe tener, ¿no? Y de pronto se auxilia en profesionales de la salud bucal, en dentistas, que corroboran la información que ellos dicen
Y entonces se vuelve un ecosistema de mucha confianza, de mucho dominio y autoridad del tema. Y aparte rematan su compromiso con la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una ruta como de 50 camioncitos en los que anda un dentista y van visitando barrios poco favorecidos y que tienen poca ayuda para ver a los pequeñitos, a los niños, y darles consultas gratuitas. Entonces, ven cómo, aparte de que yo ya soy líder y yo le estoy diciendo a la gente cómo ayudar, estoy generando un contenido de valor, que ellos no le van a pagar a Colgate por leer eso. Simplemente yo estoy solidificando y mi marca y metiéndome cada vez más en la mente del consumidor. Luego viene otro tema que debemos de cuidar, que es mantener una línea gráfica clara y única. Verán, alrededor del marketing digital, de la publicidad, de el contar historias, del diseño gráfico, la verdad es que si ustedes se meten a otra clase que tenga que ver con estos temas, siempre se van a topar con Coca-Cola, porque realmente son unos cracks para poder manejar este tipo de cosas. Por ejemplo, acá en esto de la línea gráfica clara y única, si ustedes van a cualquier punto de contacto digital de Coca-Cola, van a encontrar dos elementos principales, serían tres: sus colores institucionales, su logotipo siempre ahí presente y su producto estrella, que es lo que nosotros conocemos como la Coca-Cola normal, ¿verdad? Así le llamamos acá en el país, pero siempre está ahí presente sus colores institucionales. Vean ahí el claro ejemplo de Instagram, de Twitter, de Facebook y por supuesto su sitio web. Esto lo que nos ayuda es que cuando un consumidor indeciso ande caminando ahí, ande rodando por un sitio nuestro, de pronto no se pierda, ¿verdad? Y encuentra la información que necesita y por supuesto va a ir influenciado ya por todo el trabajo de marca que se ha venido realizando. Entonces tenemos que tener claro que eso lo tenemos que tener bien, pero bien hecho. Otro ejemplo en el que Coca-Cola es totalmente líder es en tocar fibras emocionales a partir del arte de contar historias. Esto no es nada sencillo, pero tampoco es cosa del otro mundo. Lo que pasa es que Coca-Cola lo hizo de esto su estrategia, ¿verdad? Creo que todos los que estamos acá, o me atrevería a decir que la mayoría, recuerda a Coca-Cola por las épocas de Navidad, ¿verdad? Que nos hacen tocar eso, que estar con la familia, disfrutar la cena, etcétera. Y eso es a nivel mundial, no es solo con nosotros, es a nivel mundial. Entonces, ellos cuentan historias. Si ustedes ven alguna publicidad de Coca-Cola, jamás los van a ver diciendo, compra Coca-Cola ya, al 2x1, compra Coca-Cola de litro y medio. Eso no pasa. O sea, ellos ya saben de que la gente ya sabe que ellos existen y simplemente abogan a los sentimientos. Es decir, esto también viene muy de la mano por una lucha de las colas que hubo en algún tiempo, en el cual ellos se adueñaron del núcleo familiar y es la bebida de la familia. La otra cola se fue más por el tema de la juventud y la rebeldía, pero Coca-Cola se quedó con la familia. Hay diversos comerciales en los cuales vemos que Coca-Cola acompaña a la familia en cada una de sus etapas, en la Navidad, a un padre que va a buscar a darle una carta a Santa Claus porque la hija lo quería, y entonces nos tocan esa ternura y eso es muy bueno, ¿verdad? Pero imagínense, tocar fibras emocionales a ese nivel no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Va a depender muchísimo que entendamos nosotros qué es lo que resuelve nuestro producto y cuáles son esas fibras emocionales que podemos llegar a tocar. Ok. Bueno, en este punto, no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto que hemos hablado ahorita mismo o algo que quieran aportar respecto de alguna marca en particular. Uh-huh. Ahí estamos bien. Ok, bueno, voy a parar de compartir esto. Me voy a pasar para otro documentito. Bueno, ok. No sé si alcanzaron a ver, se lo voy a poner nuevamente. El ejemplo que vamos a construir ahorita, utilizando todos estos puntos que hemos hablado, es una tour operadora. Sí, vamos a construir esta pequeña estrategia para una tour operadora. Todos sabemos qué es eso, ¿verdad? Es una agencia de turismo que vende paquetes para ir a pasear, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora mismo.
Vamos a ver. Vamos a partir del supuesto de que esta agencia hace viajes, digamos, los fines de semana, y en este caso particular, pues sería un viaje, qué sé yo, al volcán Conchagua, por ejemplo. ¿Ya saben cuál es el volcán Conchagua? ¿Alguien ha escuchado de él? Sí. Sí, sí. Ah, ok. Sí, sabemos, ¿verdad? Está allá por el Golfo y todo eso. Tiene una vista impresionante. Por cierto, les recomiendo que lo visiten cuando puedan. Una experiencia bonita. Bueno, entonces, en el primer punto que teníamos era que había que personalizar, ¿verdad? Entonces, esto, sea cual sea la estrategia que ustedes vayan a seguir digital de aquí en adelante, es que ya lo tienen que tener activo. No sé si ustedes ya tienen la oportunidad de manejar una página de institucional. Háganlo porque ayuda muchísimo. Entonces, pasamos acá y que lo primero que tenemos que hacer es activar esos mensajes personalizados en los puntos de contacto. Mensajes personalizados no quiere decir mensajes robotizados, ¿verdad? Tenemos que tener clara esa situación. ¿Cómo sería la estructura más o menos de ese tipo de mensaje? Bueno, primero que nada tendría que ir un saludo, hola, fulanito de tal. Luego el agradecimiento, ¿verdad? Porque nos ha contactado. Luego, muy probablemente les esté contactando por alguna publicidad que vio, por alguna publicación orgánica que ustedes hicieron. Y entonces, a lo mejor la primera pregunta que le puede surgir es ¿cómo voy a pagar? Por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo voy a pagar? Ustedes podrían decir, hacer una pregunta ahí, ¿desea pagar mediante transferencia bancaria o mediante lo que está de moda ahorita? Uh-huh. Bitcoin. Ajá, correcto, mediante Bitcoin, ¿verdad? Así es. Entonces, uy, que me comí una ceja. Ahí está. Y entonces esta podría ser la estructura de un pequeño mensaje de automatizado, ¿verdad? ¿Para qué nos va a servir este mensaje automatizado y personalizado? Para ahorrar tiempo, ¿verdad? Para filtrar, para que esta persona a lo mejor no va a necesitar ni siquiera que yo esté interactuando, sino que ella va a decidir, quiero pagar mediante una transferencia o mediante el Bitcoin. Y entonces, según la respuesta, ustedes le van a tener otro mensaje personalizado en el cual puede decir, excelente elección, Luis, por ejemplo, ahora mismo te dejamos el número de cuenta para que hagas tu transferencia. Y no olvides enviarnos tu screenshot del pago realizado. Y entonces ahí yo ya me ahorré un gran proceso de estarle preguntando, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que aprovechar eso. Y al final, cuando nos envía la transferencia, podemos programar otro mensaje que diga, muchas gracias, Luis, espera una llamada de un asesor, por ejemplo. O de mi parte para confirmar el viaje, por ejemplo, para tal fecha. Y ya, la persona nunca habló con un humano, pero siempre fue personalizado el mensaje, ¿verdad? Esto puede ocurrir para el tema de, por ejemplo, en redes sociales, y digamos, si es en un sitio web, podemos contratar una aplicación de chatbot para utilizarlo de la misma manera. Y si es mediante los correos electrónicos, podemos nosotros también realizar una programación de esto. Bueno, este punto desde ya lo tienen que empezar a utilizar, ¿verdad? Ayuda muchísimo y agiliza bastante los procesos, pero también lo pueden hacer, pero no lo dejen ahí abandonado, ¿verdad? Uno tiene que estar revisando constantemente porque pues, a veces las cosas no son perfectas y acuérdense que es algo automatizado que no va a pensar como un humano en un momento dado. Por ejemplo, se puede dar el caso que en lugar de que desea pagar o no, nos conteste otra cosa y necesita el auxilio nuestro, ¿verdad? Entonces siempre hay que monitorear. Entonces el segundo punto, que es la generación de transparencia, siempre en el caso de una tour operadora, ustedes lo que tienen que hacer o podría hacer es crear esa transparencia a través de una serie de contenidos. Pueden ser, por ejemplo, historias, blog posts, podcast, etcétera, para contar historias de cómo se hace un recorrido a un destino en particular. En este caso, como les decía, el volcán Conchagua, ¿verdad? Yo puedo, por ejemplo, de un video, una cosa que quería comentarles es que para hacer esto, no quieran hacerlo todo en una semana, ¿verdad?
todo hay que darle un tiempo. Cuando nosotros utilizamos los medios digitales, no podemos pretender, por mucho que sea rápido, que lo tengamos a la mano, que los resultados se den en una semana. Por ejemplo, si ustedes están planeando, en este caso, para una tour operadora, un viaje, para dentro de un mes, yo tengo que empezar con este tipo de estrategias por lo menos 45 días antes, ¿verdad? Para que me pueda dar el tiempo necesario para darle los contenidos que las personas necesitan. Entonces, volviendo al punto, yo haría ese tipo de cosas, ¿verdad? Contaría una historia de cómo se hace un recorrido. Por ejemplo, me iría, diría, bueno, el punto de reunión es tal lugar y, bueno, hay una pequeña historia, ¿verdad? Luego nos dirigimos hacia el oriente del país, pasamos a desayunar. Luego al destino donde vamos, allá uno les hace un pequeño recorrido, porque recuerden, uno no tiene que dar toda la información de golpe, sino que hay algo que nos tenemos que guardar, siempre es así. Y luego estando allá, pues lo que se puede hacer, ¿verdad? Caminar, disfrutar de la vista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo ya empecé a generar esa confianza, ya empecé a decirle al cliente, ¿sabes qué? Yo ya fui cientos de veces, por lo tanto, no te tiene que dar miedo porque todo es muy seguro el cómo llegar a ese lugar, ¿verdad? Luego, el siguiente punto que habíamos hablado acá es que tenemos que tener dominio del tema, ¿verdad? Una vez que ya nosotros estamos generando transparencia de que contamos cómo se hace, incluso acá podrían contar ustedes los métodos de pago, cómo se hacen, incluyendo alguno que otro testimonial de alguien que cuente que realmente ya realizó un pago y no se le quedó mal, ¿verdad? Y que sí realmente fue a ese viaje o a uno de esos viajes. Eso generaría mucha transparencia. Luego, mostrar dominio del tema, pues bueno, igual podemos seguir creando contenido, podemos pagar, hacerlo con publicidad o de forma orgánica, en los cuales podemos hablar de las claves, por ejemplo, de hacer camping. Podemos hacer una serie de podcasts, ¿verdad? O videos, o en vivos, o por ejemplo, podemos escribir un blog para redes sociales, pequeñito, de 2 o 3 párrafos, algún hilo, por ejemplo, también se ha puesto mucho de moda a través de las fotos, se pueden hacer un hilo para contar una historia. Por ejemplo, puedo hablar de cuál es la tienda mejor para hacer camping, qué tipo de zapatos utilizar, si en la época de invierno se utiliza una tienda para invierno o para verano. Entonces, empezamos a decirle a la gente que realmente yo soy experta en el tema y que conmigo no va a tener una mala experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo sé cómo se hacen estas cosas. Y entonces empezamos a generar ese dominio del tema respecto de esa de ese tema en particular. Luego, el tema de la línea gráfica, ¿verdad? Ese es un análisis interno que debemos hacer y preguntarnos si nuestro logo conecta o preguntarle a otras personas qué les dice el logotipo. Porque recuerden de que a pesar de que estamos en una época de la comunicación, también estamos en una época visual, ¿verdad? Todos estamos en el celular todo el tiempo y entre más vemos cosas, más conocemos. Y no podemos de pronto tener una línea gráfica con un logo con colores predominantes azul y blanco y de pronto en los posts tiramos así a rojo, ¿verdad? O verde y no tiene nada que ver. O sea, hay que tener una armonía y esa armonía tiene que prevalecer en todos nuestros puntos de contacto. Redes sociales, sitio web, canal de YouTube, ¿cómo se llama? WhatsApp y todas las formas de contacto que podemos tener, ¿verdad? Entonces, si el análisis es positivo, pues seguimos todo igual, pero si de pronto un amigo uno le dice, oye, ¿sabes qué? Dime, ¿te parece mi logo? ¿Qué es lo que te dice? Y empezamos a escuchar esas críticas constructivas y a lo mejor ahí puede estar la clave también para que nos tomen más en serio. Y bueno, al final, pues lo que tenemos que hacer es tocar fibras emocionales, ¿verdad? Acá tenemos que ser un poquito creativos en el tema de qué es lo que nosotros planeamos hacer. Cuando uno maneja una marca en internet, nunca puede ir sobre el día a día. No nos funciona eso. Uno tiene que planificar, planificar y planificar. Entonces, si ya, por ejemplo, para esta tour operadora, yo sé que, por ejemplo, vienen fechas importantes como 14 de febrero, a lo mejor yo hice un viaje o voy a hacer un viaje en diciembre,
yo voy a tratar de vigilar que a lo mejor me encuentre una pareja en el viaje y la voy a seguir de cerca, hombre, no digo que se metan en su intimidad como tal, pero sí, por ejemplo, grabar momentos que se están tomando de la mano, que están juntos viendo el atardecer o viendo el paisaje, etcétera. Y de pronto yo empiezo a generar un contenido que me va a servir para esa próxima fecha que yo vaya a realizar, que es para el Día de los Enamorados, por ejemplo, viaja en pareja, por tanto, y todo el contenido tiene que ver en pareja. O por el contrario, si yo quiero pues, generar interés para grupos de amigos, pues hago un contenido para grupos de amigos siempre de la misma manera, que sea obviamente fiel a la transparencia, ¿verdad? Que genere confianza, que mostremos dominio del tema en todo ese viaje del comprador y que finalmente toquemos esas fibras emocionales. Ahora bien, lo que buscamos con esto es que la persona ve la publicidad y cuando llegue a nuestros puntos de contacto digitales, vea que hay una congruencia, que exista contenido que sea de interés, no solamente vender, como yo les comentaba antes. O sea, nosotros tenemos que cumplir una regla que se llama el 80-20, el 80% de y contenido relevante, contenido de valor, y un 20% que tenga que ver con las ventas en particular, que es lo que nosotros vendemos. Entonces, al final lo que buscamos es que el consumidor pase por todo esto, que sea testigo de todo esto, solito decida hacer la compra, ¿verdad? Decida tener la confianza de decir, ¿sabe qué? Yo lo voy a depositar para tantas personas. ¿Sabe qué? Yo voy a depositar para una pareja o mire, lo puedo ver en físico, tiene una oficina, o sea, pero que generar esa confianza para que se nos haga más fácil la diferencia de andar haciendo llamada tras llamada, ¿verdad? Esa es una de las cosas que podemos hacer. Y sobre todo tenemos que hacer esto porque si nos encontramos con ese tipo de consumidor que son prácticos, ¿sí? Y por ejemplo son prácticos y logran ver que yo tengo dominio del tema, o sea, no van a andar buscando más, ¿verdad? Acá está, esto es lo que necesito y aquí voy. Si son indecisos, pues con todo el contenido que yo le puedo mostrar, lo que puedo estar cargando, pues va a terminar tomando una decisión. Si son exigentes, pues igual, ¿verdad? Tratar de tener alineado todo para que ellos tomen la decisión de buena manera. Así funciona el tema de generar confianza y de atacar a los consumidores, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta o quieren aportar algo en este tema. ¿O de algún otro rubro en particular? ¿Está claro? Como la horchata. Yo le voy a dar un comentario. Adelante. Le ganaron, Mayra. Gracias. Sí, en el tema que habló acerca de los mensajes automatizados, se entiende, bueno, está claro, como usted lo dijo, hay que estar siempre pendiente, ¿verdad? Porque no va a explicar todo el mensaje, pero hay alguna forma de que podamos nosotros, mediante los mensajes, aclarar la mayor de las dudas posibles de un cliente. Sí, sí se puede. Lo primero que tienes que hacer para que eso sea más y más efectivo es hacer el diálogo, ¿verdad? De las posibles preguntas que podría tener una persona. Por ejemplo, en su caso, una de las preguntas que quizás le podrían hacer más frecuentemente es, ¿hace envíos a domicilio? Sí, no. ¿Hasta dónde cubre el domicilio? Hasta tal lugar, de tal lugar a tal lugar, ¿verdad? ¿Hay un cobro extra por ese envío a domicilio? Sí, el cobro es tanto. Y siempre recuerde pues ponerle la personalización a cada una de las respuestas. Facebook nos deja hacer eso y es bastante bueno, les soy honesto, ayuda muchísimo. Ok. Uh-huh. Ok, gracias. A la orden. Mayra, tenía una consulta por ahí, la vi que quería. Hola, sí, perdón. Ok. Yo he estado escuchando desde el día de ayer de los chatbots. Entonces, mi duda es porque, bueno, yo no lo he implementado. Yo tengo un emprendimiento de renta de vehículos. Ok. Entonces, comúnmente por Marketplace es donde yo mayormente me anuncio. Uh-huh. Pero he creado mi fanpage. Y bueno, la creé de un perfil que no es del mío, es de otro.
Me dicen que también no está muy bien eso, pero para tener el chatbot, ¿es alguna aplicación o hay alguno? ¿O de qué manera? Ok, hay dos tipos. Bueno, me llamó la atención que me dice que lo hizo desde otro perfil. Yo le recomendaría, como quizás ya se lo dijeron, que lo haga no de su perfil personal, sino que le ponga nombre a su emprendimiento y haga la página directo de que lleve el nombre de su emprendimiento. Segundo, con el tema de los chatbots, Facebook nos deja hacer preguntas y respuestas automáticas, que es muy similar al chatbot. Pero el chatbot es una aplicación aparte. Y Facebook lo que hace es que lo centraliza todo a lo que pasa dentro de Facebook, mientras que el chatbot usted lo puede sacar de Facebook, es decir, puede atender a personas que le llegan por medio de sí, de una publicidad de Facebook, pero ahí mismo usted lo puede dirigir si quiere escribir por WhatsApp o si quiere seguir vía Messenger. Entonces, muchas veces nos ayuda más llevarlo a WhatsApp y eso no nos lo permite tan fácilmente Facebook, porque lo que nos deja es ponerle una liga, pero en el chatbot ya lo lleva directamente hacia la aplicación de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, deja hacer eso. Además, el chatbot permite también que usted, a través de esa aplicación de chatbot, descargue una base de datos, ¿verdad? Que usted pueda estar alimentando ahí, es decir, tenga como una especie de landing page donde pueda dejar sus datos, y en el caso del emprendimiento de los vehículos le puede servir muchísimo, porque no va a funcionar solo con el teléfono, sino que muchas veces necesitamos más información. Entonces, puede hacerlo a través de chatbot. Hay una que se utiliza que, bueno, me estoy adelantando, lo íbamos a ver la próxima semana, pero se llama ManyChat, y esa tiene su versión gratuita. Entonces, ahí puede aprovechar lo que vayamos a ver en esa semana, pero sí que es cierto que dependiendo del objetivo que usted persiga a través de las respuestas automatizadas, puede migrar a una plataforma de chatbot o se puede quedar con lo que nos da Facebook. Yo de entrada les diría que empiecen a practicar con lo que nos da Facebook, porque es bastante intuitivo. Y después, si su negocio empieza a crecer y a crecer y usted va necesitando más esa base de datos, puede migrar a una plataforma de chatbot, como lo es ManyChat. Además, ManyChat le permite también estar presente en el sitio web y con publicidad que llega a través de las redes sociales. Entonces, es bastante amplio la cobertura. ¿Hola? ¿Está por ahí Mayra? Sí, he estado escuchando todo. Perfecto. Gracias, le agradezco. A la orden. Mayra. Porque el nombre y justo me lo dio. Excelente. Mayra Lizeth, no sé si también quería intervenir. Sí, yo tengo un negocio de catering, comida corporativa, ¿verdad? Y tenemos lo que es la página web, pero quizás no la he sabido y cómo explotar para conseguir aún más clientes. Ajá. Entonces, no sé qué hacer, la verdad. Hay que hacer un análisis, ¿verdad? Y el análisis parte desde que esté corriendo la página. Es decir, que usted compruebe que cada una de las páginas dentro de su página estén funcionando. Si la línea gráfica está, pues, tiene armonía con el resto de puntos de contacto. Porque recuerden que el sitio web es una extensión de nuestra empresa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que presentar la misión, la visión, los valores, los objetivos, todo ese tipo de cosas que generan confianza en las personas. Y también que sea amigable, ¿verdad? Que sea friendly, que no nos cueste navegar, porque, por ejemplo, venimos de una etapa un poco complicada con el tema de las páginas web, por ejemplo, las páginas institucionales de gobiernos, era horrible navegar en ellas, ya poco a poco van mejorando, pero, perdón, usted tiene que empezar a ver de que eso esté funcionando, ¿verdad? Porque a veces armamos la estrategia y creemos que solo nos va a tocar subir información a la página y de pronto no hemos hecho el análisis interno, si realmente está cargando, si lleva a los lugares que tiene que ir, si es clara la información que presentamos. Hay que también llenarla de contenido, videos, fotos,
de pronto usted tiene en el tema este punto de mostrar dominio sobre el tema, usted tiene que tener un blog interno en la página que permita, así como Colgate, hablar de un montón de temas importantes acerca de su servicio, de lo que se puede hacer. Imagínese, por ejemplo, puede escribir un blog de qué es mejor para acompañar una cena, carne o qué sé yo, así un vino o algo así, porque probablemente son temas de interés para su segmento de mercado, para su buyer person, ¿sí? O qué es mejor para un evento al aire libre, flores blancas, o la verdad es que me estoy metiendo en un rubro que no lo sé muy bien, solo le estoy dando como ideas de qué podría usted estar escribiendo, ¿verdad? Para que la gente cuando entre diga, oye, mira, pues la verdad es que sí, esta gente sabe lo que está haciendo. Y por supuesto, no olvide montar la evidencia de los eventos a los que usted va, ¿verdad? Eso es bien importante y eso es parte de la transparencia y la generación de confianza que usted tiene que hacer. Entonces, todo esto yo tal vez se los he aterrizado a las redes sociales porque entiendo que la mayoría está usando eso, pero todo esto lo podemos trasladar a la página web. De hecho, tendría que ser armonizado en todos los puntos de contacto, ¿verdad? Licenciada. Adelante. Solamente agregar ahí a lo que mencionaba la compañera Mayra, y lo que usted mencionaba también, ¿verdad? Que es importante, bueno, hay páginas web, hosting, que uno puede crearlos que son gratis, sí, ¿verdad? Y hay algunos también que se pagan, pero es de analizar eso también, porque aunque se pague, hay que ver las ventajas que ofrece, ¿verdad? O sea, si no nos podemos desarrollar completamente para ofrecer todo lo que nosotros queremos, entonces de nada sirve pagarlo. Hosting, ¿verdad? Hay que analizar todo eso si realmente podemos por lo menos poner imágenes, poner videos, hacer un blog. Hay hosting que no permiten esas opciones, entonces tal vez por ahí habría que sí, ver esas opciones también, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Él sabe bastante de esto. Por ahí, miren, se pueden hacer asociaciones empresariales aquí, ¿verdad? De éxito, porque y se pueden apoyar entre ustedes mismos. Sí, en efecto, tienen que evaluar pues todos esos elementos, toda la inversión que tiene que hacer. Si le sale bien pagarle a WordPress o a... ¿cuál? Había otra que estaba muy famosa un tiempo. Wix, ajá, por ejemplo. O de pronto le sale mejor pagar un desarrollador que le va a dar mantenimiento, que va a estar ahí a su lado. Alguien que tal vez Ricardo le pueda ayudar. Ricardo, si le sale ahí, me da comisión, oiga, por el comercial que le estoy dando. Es broma, ahí estamos, vea, es broma. Pero bueno, todo ya marketing, se pone. Ahí vamos, vamos a hacer tres. Ya estoy vendiendo. Ya ven, ya está también pues. Google Business, vea que es gratis. Que es gratuita también. Así es, la cosa es investigar cada vez más y miren, también es importante que ustedes que tienen sus emprendimientos o manejan páginas empresariales, etcétera, que nunca se queden solo con una cosa, ¿verdad? Que ustedes vayan indagando, lo felicito de entrada por haberse inscrito en este curso. Este creo que va a ser como abrir una puerta a un montón de cosas que ustedes pueden implementar y que se pueden seguir preparando en este tema. Y siempre estar ahí a la vanguardia, ¿verdad? De entrada, en la primera clase yo les comentaba que este mundo del marketing digital es, y del marketing en general, un poco grosero, porque uno domina una cosa y de repente ya hay otra y tiene uno que estar a la vanguardia. Entonces, es así. Y no solo en mi caso personal, ¿verdad? Habrán otras ramas que también es de lo mismo y como emprendedores ustedes tienen que estar a la vanguardia, ¿verdad? Ustedes tienen que estar ahí. A veces su emprendimiento va a ir creciendo tanto que ya no van a poder estar al frente de cada uno de esos departamentos, sino que van a tener que contratar a alguien, pero eso no quiere decir que ustedes no van a dominar el tema, porque entonces va a llegar alguien y les va a hablar un par de cosas que ni es real y van a perder su dinero. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que investigar, ¿verdad? Y también tenemos que ser realistas y no querer acaparar todo de una vez. Es bien difícil, más que todo cuando somos emprendedores. Entonces nosotros tenemos que identificar, ok, ¿por qué lado me voy? ¿Le meto más caña al sitio web o a las redes sociales? ¿Dónde está mi público objetivo? ¿Dónde lo voy a encontrar? Entonces yo tengo que tener siempre ese pensamiento
crítico, ¿verdad? Interno, o sea, hay que hacer análisis introspectivo, análisis del segmento, del sector, perdón, para poder tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Así es que, no sé, si tienen alguna otra pregunta de este tema, lo seguimos abordando o podemos pasar a algo más. Ok, el silencio. Ahí está, excelente. Bueno, vamos a volver a la presentación, ¿verdad? Para darle paso a otro tema que va bien, pero bien de la mano con lo que estamos viendo, y es el buyer persona, ¿verdad? El buyer persona es una representación ficticia de un cliente ideal basada en datos, en datos reales sobre el comportamiento y las características demográficas de los clientes. Verán, el buyer person nace en respuesta a que ya no nos alcanzaba, en el mundo digital ya no alcanzaba solamente con la segmentación, ¿verdad? Porque así como hemos visto que el consumidor tiene tantos perfiles, entonces era bien complicado dirigir un contenido para un solo segmento. De pronto, yo no podía hablar de un tema en particular porque se me ofendían las mujeres, o se me ofendían los hombres, o se me podía llegar a ofender la comunidad LGBT. Entonces, era bien difícil abarcar todo en la medida de los contenidos que podemos llegar a proporcionarle a las personas. ¿Por qué? Porque el marketing digital vive muchísimo del contenido de valor. Entonces, como lo habla la metodología del inbound marketing, que vamos a ver unas pinceladitas, pero yo también los invito a que más adelante puedan inscribirse a algún curso de este tipo, porque les va a ayudar más, va a ser más delimitado a ciertas estrategias. Pero bueno, no quiero meter más en ese rollo, pero lo importante es que entiendan de que ya la segmentación de mercado en el marketing digital ya no alcanzaba, ya no era posible seguir así. Y entonces nace la creación del buyer persona, ¿verdad? Esa representación de un cliente ideal, de a quién yo me voy a dirigir, o sea, el común denominador. Cierto que las personas somos únicas, eso es cierto, pero tenemos comportamientos que nos hacen ser similares. Y entonces ese es el meollo del asunto de crear un buyer persona. Y entonces este tiene ciertas diferencias con el público objetivo, ¿verdad? Recapitulamos, el público objetivo es en, por lo general una parte que abarca a la sociedad a la cual se venden los productos o servicios, y el buyer person es la representación del cliente ideal. Es decir, el buyer person está dentro del público objetivo, dentro de ese gran segmento de mercado al que yo me dirijo. Y acá, para que lo veamos más claramente, podemos decir que el público objetivo podría ser hombres y mujeres de 24 a 30 años, solteros, graduados en arquitectura, con ingresos promedios mensuales a $3,500, que piensan aumentar su capacitación personal y profesional y que les gusta viajar. Ese podría ser un público objetivo a quien yo me intento dirigir para, qué sé yo, venderles cursos, por ejemplo. Pero mi buyer persona, así la persona, exacto, el cliente ideal que yo tengo, le tengo que poner un nombre. Por ejemplo, yo le voy a poner Pedro, que Pedro tiene 26 años, que es arquitecto, recién graduado y autónomo, y que piensa en desarrollarse profesionalmente haciendo, por ejemplo, una maestría fuera del país, porque aparte que se quiere seguir preparando, pues le encanta viajar. Es soltero, por eso tiene la facilidad de moverse en el momento que lo necesite. Y siempre tuvo la idea de hacer un intercambio. Está buscando una agencia también que lo ayude a encontrar universidades en Europa que acepten alumnos extranjeros. Si ven la diferencia, es más específico el buyer persona que el público objetivo. Y entonces yo, como sé un montón de datos, por ejemplo, sé que es soltero, que piensa en desarrollarse profesionalmente, que busca una maestría, que le gusta viajar, que quiere hacer un intercambio. Entonces, yo desde ahí, desde que ya estoy viendo ese buyer persona en mi mente, ya empieza a surgir todo el contenido que yo le voy a lanzar, ¿sí? De viajes, de países donde se encuentran las mejores universidades, cuáles son los mejores destinos para estudiar,
¿Cuál es la mejor universidad? ¿Por qué elegir una universidad? ¿Qué tipo de carrera elegir? ¿Cuál es la rama que más se está desarrollando dentro de la arquitectura? ¿Qué lugar es más atractivo para viajar en Europa y que aparte le ofrece buenas opciones de estudio? Entonces, todos esos contenidos ahorita se me vinieron a mi mente. Y entonces después toca ordenarlo para que cuando yo los vaya lanzando a través de la metodología Inbound, yo pueda llevarlo por cada una de las etapas. Entonces surge la pregunta, ¿por qué debemos crear un buyer persona? Bueno, la pregunta la respondemos de la siguiente manera. La creación de este buyer persona se ve como un paso fundamental dentro de una estrategia de marketing digital de resultados. Creamos buyer personas para enviarles el mensaje correcto a los individuos correctos y así generar mayores posibilidades de éxito. Quédense con esa última línea, enviarles el mensaje correcto a los individuos correctos, ¿sí? Si yo sé, en la medida, perdón, que yo sepa más de un individuo, de un cliente ideal, yo voy a tener más información que poderle compartir que sea de su interés. En el caso de Mayra Lisette, ella debe de identificar su cliente ideal, ¿verdad? Ella quizás dentro de ese cliente ideal va a identificar una persona que es un mando medio dentro de una empresa, por ejemplo, ¿verdad? Que busca ser exitosa dentro de la empresa, que a lo mejor es casado o casada, con hijos, etcétera, y va añadiendo elementos que le puedan interesar y en función de eso empieza a crear su estrategia de contenidos de valor para poderle ir alimentando y que a través de ese contenido de valor ella pueda elegirnos por sobre la competencia. Los motivos para crear un buyer persona pues son varios, ¿verdad? Primero, se debe determinar el tipo de contenido que se necesita para lograr los objetivos. Eso es lo primero. Es decir, aparte de que yo sé ya detalles muy específicos de un cliente ideal, pero yo tengo que seleccionar qué contenido. O sea, no le voy a tirar así un montón de, por ejemplo, en el caso de la persona que quiere estudiar, el montón de información y ya después hasta se me olvidó darle seguimiento. No, yo quizás a lo mejor voy a ordenar la información, ok, yo le quiero ofrecer un curso, yo quiero ofrecerle una beca, entonces yo voy a ir por paso, ¿verdad? Conoce la Universidad de Barcelona, por ejemplo, si yo trabajara para la Universidad de Barcelona en España. Conoce la ciudad de Barcelona, sería otro tema, porque le gusta viajar. ¿Qué se hace en las noches en Barcelona? Porque probablemente, si es un tipo soltero, pues puede que le guste la vida nocturna, o otro tipo de contenido respecto de la ciudad, luego voy y puedo poner cuáles son las carreras o los temas o las especificaciones o especialidades que más están utilizando o están buscando los arquitectos, ya le pondría un artículo de eso, y finalmente le pondría en la Universidad de Barcelona tú puedes encontrar esta carrera. Entonces yo lo fui llevando hasta lo que quiero que sepa, que yo soy la solución. Que en Barcelona va a encontrar una ciudad bonita para vivir y también que va a encontrar educación de calidad, ¿verdad? Ahora, también hay que definir el tono y el estilo del contenido. Recuerden que esto va muy de la mano de conocer si es millennial, si es centennial, si es baby boomers, etc. Yo le voy a hablar en un lenguaje que ellos me entiendan, por ejemplo, creo que con ustedes fue que les decía que no es lo mismo hablarle a una persona mayor de 50 años en redes sociales que a una persona de 19 años. Si es que los de 19 años ya ni ponen palabras, solo ponen emojis. Y que por cierto, si uno pone un emoji que para él es pasado de moda, no lo toman en cuenta. Entonces, todos esos detalles uno los tiene que ver. Tampoco nos podemos ver tan falsos y querer entrar de golpe en su lenguaje, pero sí dar pinceladas, ¿verdad? De que estamos en la onda con ellos y que sabemos cómo ellos se comunican. También ayuda a diseñar estrategias de marketing presentando al público que se debe enfocar. Esto es base, ¿verdad? Ya lo hemos tocado. Y definir los temas sobre los cuales se va a escribir o sobre los cuales se va a montar un contenido. Porque ahora ya no nos detenemos solamente a escribir. O sea, ese es un error que muchos todavía mantienen de que hoy todo es escribir contenido, no, o sea, tenemos tantos contenidos para dar videos, podcasts,
webinars, historias, reels, etcétera. Hay un montón de cosas que nosotros podemos elegir para podernos comunicar. Y también hay que entender dónde los clientes potenciales buscan la información y cómo quieren consumirla. Todo esto va de la mano de una investigación profunda del segmento de mercado y del buyer persona. Y es así como luce más o menos un buyer persona, ¿verdad? Por ejemplo, uno le tiene que poner un nombre, ¿verdad? Luego en el perfil uno tiene que escribir los datos personales y los datos profesionales, también en los datos demográficos, la edad, los ingresos, dónde vive, los hábitos, que se refiere a lo que quiere hacer, lo que hace en su diario vivir, diferente de su trabajo, qué le gusta hacer, en los intereses, los retos que busca mejorar en su situación actual y sus frustraciones, por ejemplo, elementos que no le permiten avanzar, ¿verdad? Frustraciones en el trabajo, etcétera. Y los objetivos, qué es lo que quiere hacer para cambiar su realidad. Entonces, esta es como la estructura de un buyer persona. Yo les voy a compartir una plantilla, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan hacer. Sin embargo, el día de mañana vamos a trabajar en ello. Vamos a construirla uno juntos. Si ustedes quieren, me pueden dejar a través de un mensaje privado, el primero que llegue, de qué tipo de buyer persona vamos a construir el día de mañana. Así que tienen, cuando termine la clase, tendrán un minuto y el primer mensaje que llegue es el que vamos a trabajar mañana, ¿de acuerdo? Porque me encantaría trabajarlos todos, pero recuerden que solo tenemos 60 minutos. Así es que, pues ya saben, el primer mensajito que llegue, ya está. Ya Ricardo ya está escribiendo, ya le ganó la tarea. Ya lo caché. Bueno, vamos a quedar en eso. No sé si tienen alguna pregunta del día de hoy, de la clase. Sí, yo, hablando de... Yo le dije, solo un comentario. Adelante. Le puedo dar chance para que alguien me ponga la tarea. Okay. Solamente para que me quede claro, ¿verdad? Entiendo que el público objetivo es, digamos, esto es un... Como hablando estadísticamente, una muestra de una población, ¿verdad? Un rango específico, pero con características generales, ¿verdad? Uh-huh. Y el buyer person es, como le decía, el cliente ideal, es decir, una persona en específico que me presenta mucho más características para, y que me va a indicar muchas más necesidades, ¿verdad? Para los cuales yo pueda determinar cómo puedo yo ofrecer mis servicios, las estrategias, ¿verdad? O vender un producto. No sé si por ahí... Sí, tal cual, por ahí va la cosa. Es que nos da más información, ¿verdad? Como les decía, nos sirve para saber qué información compartir y a qué mercado compartirlo. Ajá, a ver, Mayra Cubillas. Ok, Cubillas. De acuerdo, gracias. Ok, excelente. Mayra Cubillas dice, buyer persona. ¿A qué se refería? No, me quedé a medias, pero después le voy a comentar, era solamente... Otro comentario, pero no. Lo siento. Ok, vaya, antes que se me vayan a descansar, porque lo merecen, vamos a hacer la última pasada de lista, ¿de acuerdo? Así que vamos a comenzar con Norma Patricia. Presente. Muy bien. Glenda Natalí. Alarcón. Ahí está. Jacob Isaías. Vino, Mayra Gabriela. Presente. Ok, ya están hablando en inglés acá. Vamos bien. Andrea Ivonne. Presente. Muy bien. Kimberly Alejandra. Estoy presente. Ok, Gabriela Alejandra. Presente. Muy bien. Josué Alexander. No se unió. Ahí está, ¿verdad? Mayra Lisset. Presente. Bien, y Ricardo. Aquí mero. Aquí estamos. Vaya, muchachos, hoy sí los dejo descansar. Gracias nuevamente por haberse conectado. Espero que hayamos compartido algo, que hayan aprendido un poquitito más. Y cualquier cosa, ya saben, quedo a disposición. Ya saben, a partir de que cerramos clase, tienen un minutito para el primer mensaje que cae. Ese es el que trabajamos mañana. ¿De acuerdo? Okay, gracias. Buenas noches. Buenas noches, descansen.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.